Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Aquí Alexia, la chica de sistemas. En este video les voy a mostrar cómo hacer un RPM, o sea, un Red Hat Package Manager, para empaquetar su software y distribuirlo en distros de la familia Red Hat, como puede ser Fedora, Red Hat, CentOS, Rocky y otras tantas más. Así que bueno, manos a la obra. Hacer un RPM no es difícil, pero sí requiere familiarizarse un poquito con un script muy puntual que se llama spec, que es lo que va a definir de alguna manera cómo corremos nuestro script de instalación. Así que bueno, lo primero que vamos a hacer es una aplicación en C muy, muy pavota para poder empaquetarla, ¿no es cierto? Así tenemos una aplicación propiamente dicha. Así que bueno, vamos a hacer algo muy, muy pavote. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es crear el script, ¿no es cierto? Vamos a hacerlo muy rapidito, no nos vamos a demorar tanto en lo que es la aplicacioncita esta en C propiamente dicha. Bueno, vamos a abrirlo con el editor que se les antoje. Esta vez voy a utilizar Vi para cambiar un poco. Siempre utilizo Nano o Lexi, pero vamos a utilizar Vi. Vamos a ponerle Vi, pruebita.c. Y ahora sí, vamos a poner, incluir los headers que necesitamos para esto, que va a ser include standard input-output. Y vamos a incluir también la library. Ahí estamos. Vamos a hacer algo muy, muy sencillito. Vamos a hacer un main here. Y vamos a poner printf. Uptime del sistema. Algo muy, muy pavote. Y ahora vamos a hacer una llamada al sistema. Así nomás. Y salir correctamente. Y listo. Aquí ya tenemos nuestro script. Así que vamos a poner write, quit. Y ahora vamos a tirar un cat. Y aquí ya lo tenemos. Así que vamos a compilar esto. Y ahora vamos a correrlo, pruebita, a ver si quedó todo bien. Sí, perfecto. Bueno, nada, o sea, nos muestra el sistema, no tiene nada de especial. El uptime del sistema, quiero decir. Así que lo que vamos a hacer ahora es mkdir pruebita 1.0 y vamos a hacer mb pruebita 1.0. Fíjense que yo no estoy utilizando ningún comando de sudo, esto tiene que ser hecho todo con el usuario normal, no se utiliza sudo para hacer un paquete de RPM. Pero bueno, miren esto. Tree nos va a quedar así. Así tiene que estar siempre el directorio antes de empaquetar algo. Tiene que tener el directorio con la versión del programa y dentro tiene que estar el programa propiamente dicho, en el caso de que sea un binario, ¿no es cierto? Que es lo que vamos a utilizar. Aquí tranquilamente pueden poner un script en bash, lo que se les antoje, pero bueno, tiene que mantener siempre este formato. Tiene que ser directorio con la versión. Y adentro tiene que estar el programa, el software, lo que sea que ustedes quieran distribuir como RPM. Bueno, para construir los RPM propiamente dichos, necesitamos una herramienta que se llama RPM DevTools. Yo ya la tengo instalada, pero bueno, si ustedes no la tienen instalada y están trabajando desde Fedora, desde Red Hat o algún sistema de la familia Red Hat, pueden instalarla con sudo dnf install RPM DevTools. Si quieren, también pueden instalar RPM Lint, que lo que hace es chequear que el archivo spec al que ya vamos a llegar dentro de poco tenga o no tenga errores. Le sirve como para hacer una última verificación. Yo no lo uso, pero está bueno también tenerlo. Pueden hacer entonces RPM Lint para que instale las dos cosas. Y bueno, y ahí ya lo instalarían. Ahora bien, lo primero que hacemos una vez que esté instalado RPM Tools, RPM DevTools, es correr el siguiente comando, que es RPM Dev. Y ponemos setup tree. Esto lo que va a hacer es crear toda la estructura de lo que va a ser el RPM, digamos, los directorios que vamos a utilizar para construir nuestro RPM que luego vamos a distribuir. Así que hacemos esto y ahora nos va a haber creado un directorio que se llama RPM build. Y esto lo podemos ver con el comando tree. O ls para hacer un listing, no importa, pero podemos poner RPM build. Ya ven que ya existe este directorio. Y vamos a darle un poco de profundidad. Ahí está. Entonces vamos a ver que nos creó un directorio que se llama rpmbuild y ahora adentro tiene un montón de directorios más.
Así que paso a contarles un poquito qué significa esto. Bueno, nos creó un directorio que se llama RPM Build y adentro tiene un montón de directorios. Paso a contarles un poquito qué es cada cosa muy rápidamente. En Build es donde el sistema va a construir, borrar, eliminar, bla, bla, bla. Todas las operaciones durante la construcción de un RPM van a suceder dentro de este directorio. En RPMs es donde vamos a tener nuestro producto terminado. Este sacado del horno queda acá dentro, el RPM listo para distribuir. Sources es el directorio donde vamos a poner nuestra aplicación. O sea, nosotros estamos construyendo un RPM en base a una aplicación que ya existe, ¿no es cierto? No puede ser un RPM vacío. Bueno, nuestra aplicación tiene que estar acá dentro. ¿Y cómo la ponemos? La ponemos en formato TARGZ. O sea, tiene que estar comprimida, que ya lo vamos a hacer ahora en breve. El directorio specs es justamente donde se pone el archivo .spec, que es ese archivo que sería como una especie de playbook, lo que dirige la batuta, digamos. Ahí es donde vamos a poner todas las órdenes para que construya el RPM de la manera que nosotros queremos. Y en ese RPM es donde va a estar los RPMs del código fuente. Así que bueno, los directorios que más nos interesan aquí es, nos interesa mucho RPM porque es de donde vamos a sacar el producto final. Nos interesa Sources, que es donde vamos a poner ahora nuestra aplicación que acabamos de hacer, pruebita, que la hicimos en C. Y luego nos interesa Specs, que es donde vamos a construir el archivo, el script, el playbook, si se quiere, de construcción del RPM. Así que lo primero que vamos a hacer ahora es, vamos a construir el TargetZ primero. Tenemos pruebita, que está dentro de pruebita 1.0. Así que para conservar esta jerarquía, lo que podemos hacer es correr el TargetZ desde afuera. Vamos a hacerlo así, tar czdf. Vamos a poner pruebita TargetZ. Y ponemos pruebita 1.0. Entonces lo que va a hacer es va a comprimir el directorio y va a comprimir el binario que está dentro del directorio. Y nos quedó un pruebita TargetZ que lo podemos verificar poniendo prueb. Ahí está. Entonces tenemos el script original que hicimos, tenemos el comprimido que acabamos de hacer con el directorio y el binario. Obviamente que cuando hacen un RPM lo pueden hacer de una manera súper compleja, puede chequear parches en la web, puede hacer un montón de cosas. Esto es una muy breve introducción para que ustedes puedan hacer su primer RPM. Así que bueno, nada, ya tenemos el pruebita TargetZ. ¿Qué hacemos? Como les conté, vamos a moverlo a Sources. Así que movemos pruebita TargetZ a RPM Build y lo dejamos ahí. Ahora lo que tenemos que hacer es crear el script. Y esto lo podemos hacer de varias maneras. Lo pueden escribir de cero si ya más o menos le tienen la mano. O pueden utilizar el mismo comando que viene en las herramientas DevTools. Pueden poner, por ejemplo, rpm dev new spec para que cree una nueva. Y le pueden poner pruebita. Entonces lo que va a hacer esto va a crear un archivo que se llama pruebita.spec. Acá está. Así que bueno, vamos a hacer el script paso a paso para que ustedes puedan ver un poquito de qué se trata esto. Lo primero que tenemos que hacer es ponerle el nombre a la aplicación, que en este caso se va a llamar Pruebita. Versión. Vamos a poner 1.0. Release. Vamos a poner 1. Y esta variable va a tomar el resto de la versión. Un sumario, es decir, una muy breve descripción de lo que va a ser nuestra app. El tipo de licencia que queremos utilizar, yo generalmente utilizo la GPL 3.0 y en URL, como ya les conté, puede ser algún sitio de ustedes. En este caso voy a utilizar github.com alexiarstein. Ahora esto sí es importante. Source 0 es el nombre de la aplicación nuestra que pusimos dentro de Sources o Sources, que es pruebita TargetZ. Ahora dejamos un espacio si quieren y ponemos description. Y acá podemos hacer una explicación un poquito más larga de nuestro paquete. Podemos poner, este es un paquete de prueba para aprender a construir nuestros. Ahora ponemos la variable prep. Y acá ponemos setup. Ojo, también pueden poner, por ejemplo, setup. Esto va a hacer que sea el output sea quiet, es decir, que no ponga todo el paso a paso durante la instalación. Pero como es una aplicación muy chiquitita, yo quiero que lo muestre. O sea, es decir, podemos poner setup Q o solamente setup. Hay otra manera, si la hay, pueden poner auto setup. Y en este caso va a ser automáticamente chequear parches, si hay algo que necesita bajar, etcétera, lo va a hacer automáticamente. Como acá solamente estamos distribuyendo un binario ya precompilado, vamos a dejarlo así, como setup.
Ahora vamos a poner install y esta parte sí es muy importante. Vamos a hacer un directorio similar al user local bin dentro del RPM build. Yo sé que esto es muy, muy difícil de entender si nunca lo hicieron, pero ahora paso a explicar. Así que lo que hacemos es, por ejemplo, mkde dir p, en caso de que no exista, lo crea. Perdón, en caso de que ya exista, no lo cree. Y acá ponemos build root. Esta variable lo que va a hacer es, por ejemplo, home alexia build, que yo ya les había mostrado en rpm build barra build de mayúscula, y ponemos user local bin. Acá lo que estamos haciendo es creando un directorio similar al user local bin de la máquina de la persona que instala nuestro software dentro del directorio de rpm build en nuestro home para que emule cómo va a quedar todo armadito cuando se termine de instalar. Y ahora ponemos listo. No sé si esa fue la explicación más clara o le acabo de meter toda la fruta del mundo, pero bueno, espero que se haya entendido. Si no, díganme en los comentarios. Y acá ponemos install m, le damos el nivel que queremos darle. Y ahora ponemos pruebita y ponemos build root user local bin. Y ahora ponemos files y acá sí el directorio de destino que va a ser user local bin pruebita. Y por último, podemos poner change log. Y este formato sí es importante. Podemos poner, por ejemplo, sign April the 23rd, 2023, Alexia Rivera Stenberg. Versión 1.01. Y ahora sí pueden poner, por ejemplo, aquí, dentro de este changelog, pueden poner, no sé, release de prueba inicial. Y eso es todo. Ahora, una vez que tenemos este script, lo guardamos y ahora podemos correr el build propiamente dicho. ¿Y cómo lo hacemos eso? Tenemos que poner rpm build y acá le vamos a dar la flag que queremos. La flag generalmente para construirlo puede ser bb, puede ser bs o puede ser ba. Y paso a explicarles un poquito qué significan estas flags. B minúscula es build, o sea, para que hagamos el RPM. Si yo le pongo bs, significa que quiero que construya el source nada más, que me haga el SRPM. Si yo le pongo b, quiero que me haga el binario, o sea, que construya solamente el RPM, que es lo que vamos a usar. Y si yo le pongo ba, le estoy diciendo build all, que me haga tanto el source como el binario. Así que es lo que vamos a utilizar. Y ahora lo que hacemos es ponemos el path al spec que acabamos de terminar de hacer, que es entonces estamos en home alexia rpm build specs pruebita.spec. Y si no hay ningún problema, debería hacerlo. Aparentemente quedó hecho. Y acá vamos a ver si tiramos un try. ¿Cómo me quedó? En RPM, como yo les conté, es donde queda el producto terminado, que lo vamos a tomar desde aquí. En sources me quedó el archivo que pusimos nosotros inicialmente. En specs me quedó el que dirige la batuta. Y en SRPM me quedó el RPM de código fuente. Así que lo que nos interesa acá realmente es este. Si quieren, también lo pueden distribuir junto con este. Generalmente, cuando ustedes encuentran un determinado software, van a ver que está el RPM y está el RPM source. Se distribuyen los dos juntos. Bueno, es una muy buena práctica hacer eso. Obviamente, como yo estoy construyendo desde un sistema Red Hat 8, van a ver que quedó el archivo con su versión .el8, que significa Enterprise Linux 8. Esta es la arquitectura del sistema operativo, que es un sistema x86-64, y .rpm, que es el Red Hat Package Manager. Bueno, vamos a instalarlo, que eso es lo importante. ¿Cómo lo instalamos esto? Bueno, hay un montón de maneras. Si lo ponen en una repo, pues, supongamos que termina siendo parte de la repo oficial de Red Hat, lo dudo, pero supongamos que pueden utilizar una repo como elrepo.org. Si de repente su aplicación termina allí, la gente tiene esa repo instalada, bueno, pueden poner dnf install. Si no, también lo pueden instalar de manera local, que es lo que yo recomiendo. En vez de utilizar el comando rpm y poner, por ejemplo, el archivo, yo lo que recomiendo es utilizar dnf aún para archivos locales. Y esto lo hacemos de la siguiente manera. Podemos poner sudo dnf install y acá le ponemos este archivito. Y como verán, vamos a tener una instalación como la tenemos habitualmente. Y lo que hacemos acá, le damos 10, instala nuestro programa. Y ahora lo podemos correr poniendo pruebita. Y sale exactamente lo que habíamos hecho, uptime del sistema, y nos tira un uptime. Es así de sencillo.
Y aquí ya tenemos construido nuestro primer RPM. Bueno, ¿cómo lo eliminamos? De la misma manera que ustedes suelen eliminar software, como el programa que instalamos se llama Previta, podemos poner sudo dnf remove Previta. Y me va a decir si es este el que quiero eliminar, y es. Y ahí lo desinstalamos. Bueno, obviamente que dnf, mejor dicho, YAML, ya no es más un package manager, solía hacerlo. Ahora es simplemente un alias para DNF, pero si ustedes quieren utilizar YAML, también lo pueden hacer con YAML. O sea, pueden hacer lo mismo que hicimos acá, pero podemos poner YAML install. Bueno, si se preguntan qué significa YAML, YAML en realidad era un gestor de paquetes que fue creado por una distro Linux basada en Red Hat que se llamaba Yellowdog, que yo la amé. Bueno, Yellowdog había desarrollado un gestor de paquetes que se llamaba YAP, que significaba Yellowdog Updater. Red Hat adopta esta herramienta y pasa a llamarla Yellowdog Updater Modified y pasa a llamarse YAM. Y ahora, en estos últimos años, la mejoraron, la hicieron de nuevo y la hicieron súper, súper linda, mucho mejor, mucho más ágil, mucho más rápida. Y entonces le pusieron de nombre Dandified. Yellow Dog Updater Modified. O si se quiere, puede ser Dandified Yum. Así que por eso se llama DNF. Dandified sería como decir algo así como más bonita, como más dandy. Así que bueno, es un poquito humorístico, pero a la vez es muy cierto. La verdad es que DNF es una versión mucho más linda del Yum, que a su vez es una versión mejorada del YAP. Así que bueno, ahí también tienen un dato irrelevante sobre las distribuciones Red Hat y la historia de Linux para que sepan un dato. Más que no viene al caso. Así que bueno, espero que les haya gustado este video. Les mando un beso enorme y nos vemos la semana próxima, ya a partir del martes, que ya hay un video que va a salir. Así que no les quiero adelantar de qué es, porque a mí me gusta que sean sorpresa, que nadie tenga idea con qué voy a salir cada vez que subo un nuevo video. Así que bueno, les mando un besito. Adiós. Recuerden, si aún no se han suscrito al canal, porfa, suscríbanse, denle a la campanita, que quiero llegar a los 1000 suscriptores, así puedo hacer el giveaway. Mandar la caja sorpresa con remerita, con calcos, con un montón de sorpresas muy nerdy. Así que bueno, estoy muy contenta. Ya vamos casi 720. Ya falta menos, falta menos. Porfa, ayúdenme a llegar a los 1000. ¿Y por qué no a los 100.000, no? No, pero bueno, arranquemos de a poquito. Primero 1000. Bueno, les mando un beso grande. Adiós.